Capítulo 11. El nacimiento de Cristo. El resplandor en torno a la Santísima Virgen se hacía cada vez mayor y ya no se veía la luz de la lámpara que había encendido José. La Santísima Virgen estaba vuelta a oriente y arrodillada sobre su colcha de dormir, con su amplio vestido suelto y extendido en torno a ella. A las doce de la noche se quedó arrobada en oración. La vi elevarse sobre la tierra de modo que podía verse el suelo debajo. Tenía las manos cruzadas sobre el pecho y en torno a ella seguía aumentando el resplandor. Todo estaba entrañable y jubilosamente agitado, incluso las cosas inanimadas, la roca del techo, las paredes. El techo y el suelo de la gruta estaba como viva dentro de aquella luz. Entonces ya no vi más el techo de la gruta y una vía de luz se abrió entre María y lo más alto del cielo, con un resplandor cada vez más alto. En esta vía de luz apareció un maravilloso movimiento de glorias que se interpenetraban y se acercaban perceptiblemente en forma de coros de espíritus celestiales. Pero la Santísima Virgen, que levitaba en éxtasis, rezaba ahora mirando hacia abajo, al suelo, a su Dios en cuya madre se había convertido, que yacía ante ella en el suelo como un recién nacido, desvalido. Vi a nuestro Salvador como un niño pequeño y refulgente cuya luz sobrepasaba la del esplendor circundante acostado en la manta delante de las rodillas de la Santísima Virgen. Para mí era como si fuera muy pequeñito y se fuera haciendo más grande ante mis ojos, pero todo esto solo era un movimiento del otro resplandor tan grande que no puedo decir con seguridad cómo lo he visto. La Santísima Virgen estuvo así arrobada todavía un rato y vi que le puso al niño un paño pero no lo tomó en brazos ni lo levantó. Al cabo de un largo rato vi que el niño rebullía y lo oí llorar y entonces fue como si María volviera en sí. Levantó al niñito de la alfombra y lo envolvió en el pañal que le había puesto encima y lo sostuvo en brazos junto a su pecho. Luego se sentó y envolvió completamente al niño en su velo. Creo que María daba de mamar al Salvador. Entonces vi en torno a ella ángeles de figura totalmente humana adorando con el rostro en el suelo. Ya habría pasado más de una hora desde el nacimiento cuando María llamó a José que todavía estaba en oración. Cuando se acercó se postró sobre su rostro con fervor, alegría y humildad y solo se levantó cuando María le pidió varias veces que lo apretara contra su corazón y diera gracias alegremente por el sagrado regalo del Altísimo. Entonces José se incorporó, recibió en sus brazos al niño Jesús y alabó a Dios con lágrimas de gozo. Entonces la Santísima Virgen envolvió al niño en pañales. En este momento no recuerdo la forma de envolverlo en pañales, solo sé que uno era rojo, y sobre él una envoltura blanca hasta debajo de los bracitos y otro pañalito más por arriba hasta la cabecita. María solamente tenía cuatro pañales. Luego vi a María y a José sentados en el suelo desnudo con las piernas cruzadas uno junto a otro. No hablaban y parecían sumidos en contemplación. Sobre la alfombra delante de María yacía envuelto como un bebé recién nacido, Jesús, hermoso y radiante como un relámpago. Ay, pensé, este lugar contiene la salvación del mundo entero, y nadie tiene la menor idea. A continuación pusieron al niño en el pesebre, que estaba lleno de juncos y hierbas finas, y revestido con un cobertor que colgaba por los costados. El pesebre estaba encima del abrevadero de piedra que había a la derecha de la entrada de la cueva, donde ésta se ensanchaba hacia mediodía. Esta parte de la cueva estaba más honda que donde nació Jesús y el suelo estaba desgastado escalonadamente. Cuando pusieron el niño en el pesebre, los dos se quedaron de pie a su lado cantando himnos entre lágrimas de alegría. José puso entonces el lecho y el asiento de la Santísima Virgen al lado del pesebre. Antes y después de nacer Jesús, siempre vi a la Santísima Virgen velada y completamente vestida de blanco. Durante los primeros días la he visto allí, sentada, de rodillas, de pie e incluso adormilada, envuelta y tendida de costado, pero de ningún modo enferma o agotada. Cuando venía gente a verla, se sentaba muy envuelta y derecha sobre la manta donde nació el niño. Gloria in Excelsis Alegría en la naturaleza, brotan fuentes, la colina, la torre de los pastores, viviendas de pastores de los alrededores. El ángel se aparece y anuncia a los pastores en varios lugares el nacimiento de Cristo. Cuando veo las imágenes del nacimiento de Cristo como acontecimiento histórico y no como fiesta de la Iglesia, ciertamente no veo esa alegría deslumbrante y esa dicha embriagadora de la naturaleza que veo en Navidades, donde la aparición pone de manifiesto el íntimo significado de la fiesta. Sin embargo, hoy a medianoche he visto también un júbilo insólito y agitación extraordinaria en muchos lugares, hasta en los parajes más apartados del mundo. Vi que los corazones de muchas buenas gentes se llenaron de jubiloso anhelo y los corazones de los malos de gran temor. Muchos animales se movían alegremente y en muchos lugares vi que las flores se enderezaban y que las hierbas, árboles y arbustos expandían aromas y destilaban bálsamos. Muchas fuentes se hinchieron y brotaron, y en la cueva de la loma al sur de la cueva del pesebre brotó una caudalosa fuente a la hora que nació Jesús, fuente que a la mañana siguiente San José enmarcó y le preparó un cauce. Encima de Belén estaba cubierto y el cielo tenía un triste brillo rojizo, pero una refulgente nube de rocío se tendía sobre la cueva el valle contiguo a la tumba de Maraja, la nodriza de Abraham y el Valle de los Pastores. En el Valle de los Pastores, aproximadamente a hora y media de la cueva del pesebre, había una loma que empezaba donde las viñas y se extendía hasta Gaza, en la que tenían sus chozas los mayorales, los tres pastores más prominentes de las familias de pastores que vivían en el contorno. A los que presidían, igual que los reyes magos, a los miembros de sus clanes. Aproximadamente otro tanto más allá de la cueva del pesebre estaba la llamada Torre de los Pastores, que consistía en un armazón piramidal de vigas de madera muy alto, construido sobre un basamento de grandes peñascos y situado entre árboles verdes en un cerro en medio del campo estaba rodeada de escaleras y galerías y tenía de vez en cuando unos pequeños apostaderos cubiertos como si fueran garitas. Toda ella estaba recubierta de esteras. Tenía cierta semejanza con las torres de Armazón desde donde las miran las estrellas por la noche en el país de los Reyes Magos. Y desde lejos daba la impresión de un buque de gran arboladura con las vegas Desplegadas. Desde esta torre se podía contemplar hasta muy lejos toda la comarca. Se veía Jerusalén y el monte de las tentaciones en el desierto de Jericó. Los pastores ponían centinelas allá arriba para vigilar la marcha de sus rebaños y para alertar con toques de cuerno del peligro de ladrones o incursiones de pueblos guerreros. Que desde allí arriba se podían ver de lejos. Las distintas familias de pastores vivían en cortijos aislados con huertas y campos en un radio de unas cinco horas alrededor de la torre. La torre era su lugar de reunión general, donde los pastores se congregaban, guardaban sus aperos y recibían sus comidas. A lo largo de la loma habían construido cabañas y separado de ellas un gran cobertizo muy distribuido donde vivían y preparaban sus comidas las mujeres de los que guardaban el ganado. Esta noche vi que parte de los rebaños estaban todavía al aire. Vi junto a la torre que en la colina de los mayorales los rebaños estaban en cobertizos. Cuando nació Jesús vi a los tres mayorales juntos de pie delante de sus cabañas conmovidos por la maravillosa noche miraban a su alrededor y se asombraron del resplandor milagroso encima del paraje de la cueva del pesebre. Lejos de allí vi también muy agitados a los pastores de la torre, a la que algunos subieron para mirar las extrañas luminarias que había encima de la cueva del pesebre. Cuando los mayorales alzaron su mirada al cielo, una nube de luz descendió sobre ellos y mientras se acercaba Distinguí en ella movimiento, transformación y tránsito de formas y figuras, y escuché un dulce canto que iba en aumento, suave y sin embargo maravillosamente claro. Al principio los pastores se asustaron, pero de repente se puso un ángel de pie frente a ellos que les dijo: No temáis, pues ved que os anuncio una gran alegría que ha ocurrido para todo el pueblo pues hoy os ha nacido el Salvador en la ciudad de David, que es Cristo el Señor. Sea señal para reconocerlo que lo encontraréis como un niño envuelto en pañales y tendido en un pesebre. Mientras el ángel anunciaba esto, aumentó el brillo a su alrededor y entonces vi cinco o siete grandes y espléndidas figuras angélicas de pie ante los pastores que tenían en sus manos una tira larga como un rótulo en la que algo estaba descrito en letras del tamaño de la mano. Los escuché cantar alabando a Dios, diciendo Honra a Dios en las alturas y paz en la tierra a los hombres que son de buena voluntad. Los pastores de la torre tuvieron esta misma aparición, solo que un poco más tarde. Asimismo, los ángeles también se aparecieron a un tercer grupo de pastores que estaban junto a una fuente a oriente de la Torre de los Pastores, a unas tres horas de Belén. No vi que los pastores se precipitaran enseguida a ir a la cueva del pesebre de la que los mayorales estaban a hora y media de camino y otro tanto más los de la torre, pero vi que enseguida deliberaron entre ellos los regalos que llevarían al recién nacido y se fueron a buscarlos lo más rápidamente posible. Llegaron al pesebre por la mañana temprano. Anuncios del nacimiento de Cristo en diversos lugares. A la hora que nació el niño Jesús, mi alma hizo incontables caminos en todas direcciones del mundo para mirar las milagrosas señales del nacimiento de nuestra salvación. Como estaba muy enferma y fatigada, Muchas veces me parecía que eran las imágenes las que venían a mí. He visto innumerables acontecimientos, pero he olvidado la mayoría por culpa de mis muchos sufrimientos y molestias. Lo que todavía recuerdo fragmentariamente es lo siguiente. Señales del nacimiento de Cristo entre parientes y amigos de la Santísima Virgen. Esta noche he visto que la profetisa Hanna, el anciano Simeón y Noemí, la maestra de la Santísima Virgen, tuvieron visiones y revelaciones en el templo acerca del nacimiento del Salvador, así como también las tuvieron Ana en Nazaret e Isabel en Juta. Vi que Juan, el niño de Isabel, se movía maravillosamente contento. En estas visiones todos veían y reconocían a María. Pero no sabían dónde había ocurrido el milagro, ni siquiera Isabel. Solo Ana sabía que el lugar de la salvación era Belén. Señales del nacimiento de Cristo en Jerusalén. Hoy por la noche vi un suceso portentoso en el templo. Varias veces todos los rollos de los saduceos resbalaron de sus recipientes y se esparcieron se armó un gran alboroto sobre ello. Los saduceos lo achacaron a brujerías y pagaron mucho dinero para que se silenciara el asunto. Aquí Ana Catalina me contó confusamente algo más sobre dos hijos de Herodes, que eran saduceos y a los que su padre había colocado en el templo. Herodes tenía disputas constantes con una fracción de los fariseos y procuraba conseguir cada vez mayores prerrogativas en el templo. Señales en Roma del nacimiento de Cristo. Esta noche han pasado muchas cosas en Roma y otras muchas se me han olvidado. Es fácil que de vez en cuando trastoque algo, así que lo cuento tal como lo recuerdo ahora. Vi que cuando nació Jesús en un paraje de Roma en el que viven muchos judíos, Aquí describió con cierta vaguedad un sitio como una colina rodeada de agua que formaba una especie de península. Brotó encima del río como una fuente de aceite y vi que todos se maravillaron mucho por eso. También se ha hecho pedazos un precioso ídolo de Júpiter en un templo cuyo techo se ha derrumbado completamente. Como se asustaron mucho, sacrificaron y preguntaron a otro ídolo me parece que a Venus, ¿qué significaba esto? Y el demonio tuvo que responder desde esta imagen. Esto ocurre porque una doncella ha concebido sin hombre un hijo que acaba de nacer. La imagen habló también de la fuente de aceite que había brotado. En el sitio donde manó hay ahora una iglesia dedicada a la Madre de Dios. Los consternados sacerdotes paganos consultaron libros y vieron que setenta años antes, cuando adornaron mucho a aquel ídolo con oro y piedras preciosas y le hicieron solemnes sacrificios, vivía por entonces en Roma una mujer muy buena y piadosa, que ya no estoy segura si era o no judía, cuyo nombre sonaba como Sirena o Sirena. Vivía de sus bienes, pero tenía visiones y se veía obligada a profetizar. A veces le decía a la gente las causas de su esterilidad. De ella lo he olvidado casi todo. Esta mujer se había permitido correr la voz públicamente de que no le rindieran honores tan costosos a ese ídolo, porque llegaría la hora en que se rajaría por la mitad. Como estas expresiones corrían de boca en boca, los sacerdotes la emplazaron para que dijera cuándo ocurriría eso y como no fue capaz de decirlo enseguida, la encerraron y la torturaron mucho tiempo hasta que ella imploró a Dios la respuesta, que fue que la estatua se derrumbaría cuando una virgen diese a luz un hijo. Se rieron de lo que decía y la soltaron por loca, pero ahora, como al hundirse el templo destrozó realmente al ídolo, reconocieron que había dicho la verdad y solo estaban asombrados por la circunstancia concreta unida al momento del acontecimiento, porque no sabían que Cristo hubiera nacido de una virgen. Vi también que los alcaldes de Roma, uno de los cuales se llamaba léntulo y era antepasado del santo sacerdote Moisés y de aquel léntulo con el que San Pedro tuvo amistad en Roma. Vi, digo, que ambos alcaldes se hicieron informar del suceso y de la aparición de la fuente de aceite. Vi también algo de César Augusto, pero no lo recuerdo exactamente. Vi al César con otros hombres en una colina de Roma en la ladera opuesta del templo de Ruido. unas escaleras subían a la colina que en lo más alto tenía una gran puerta dorada al bajar el César vio a su derecha a media colina una aparición en el cielo Era la aparición de una doncella sobre un arco iris y un niño que salía flotando de ella. Creo que solo la vio el César. Mandó preguntar el significado de esta aparición a un oráculo que se había quedado mudo, y éste respondió que había un recién nacido ante el cual todos deberían inclinarse. Augusto mandó erigir un altar en el lugar de la colina donde había visto la aparición y mandó consagrarlo con muchos sacrificios al primogénito de Dios. He olvidado muchas cosas de todo esto. Señales en Egipto. Vi también en Egipto un acontecimiento que anunciaba el nacimiento de Cristo. Muy lejos, más allá de Matarea, Heliópolis y Memphis. había un gran ídolo que hacía toda clase de oráculos y que de repente enmudeció. El rey mandó hacer grandes sacrificios en todo el país para que el ídolo dijera por qué se había callado. Pero el ídolo fue obligado por Dios a decir que se había callado y tenía que inclinarse porque había nacido el hijo de la doncella y que aquí se erigiría un templo. Tal como dijo el oráculo, el rey del país quiso erigirle un templo junto al del ídolo. No me acuerdo exactamente qué pasó, pero sé que se tiró la imagen del ídolo y se erigió allí un templo a la Virgen con niño que el ídolo había anunciado, y enseguida los veneraron a la manera pagana. Señales del nacimiento de Cristo donde los Reyes Magos A la hora del nacimiento del niño Jesús, los Reyes Magos tuvieron una aparición maravillosa. Ellos eran servidores de las estrellas, y tenían en lo alto de una montaña una torre piramidal chata, que en parte era de madera, donde siempre estaba uno de ellos con varios sacerdotes para observar las estrellas. Escribían todo lo que ocurría y se lo comunicaban unos a otros. Esta noche creo que he visto en esta torre a dos de los reyes. El tercero, que vivía al oriente del mar Caspio, no estaba con ellos. Lo que ellos observaban siempre era una constelación determinada en cuyo aspecto veían cambios y recibían visiones del cielo. Hoy por la noche vi la imagen que ellos habían distinguido. Estaba en diversos cambios. No la veían en una estrella, sino en la figura formada por varias estrellas que se movían. Vieron un hermoso arco iris sobre la luna que estaba en uno de sus cuartos. Encima del arco iris estaba sentada una doncella que tenía la pierna izquierda como si estuviera sentada encima de ella, mientras que la derecha le colgaba recta hacia abajo y apoyaba el pie en la luna. En el arco iris apareció a la izquierda de la doncella una vid y a su derecha un haz de espigas de trigo. Delante de la doncella vía aparecer o levantarse o brillar con más fuerza la figura de un cáliz, como los que se usaron para instituir el Santísimo Sacramento. Surgiendo de este cáliz vi aparecer un niñito y sobre él un disco claro como una custodia vacía de la que salían rayos como espigas. En este cuadro tuve el concepto del Santísimo Sacramento. En la mano derecha del niñito que surgía del cáliz crecía una rama en la que floreció como una flor una iglesia octogonal con una gran puerta dorada y dos puertecitas laterales. La doncella movía con su mano derecha el cáliz, el niño y la hostia y se inclinó adelante hacia la iglesia en cuyo interior estaba yo mirando. Al mirar la iglesia por dentro me pareció grandísima. Al fondo, pero dentro de la iglesia vi una aparición de la Santísima Trinidad y sobre ella se alzó la torre de la iglesia. Que al final configuró una ciudad totalmente brillante, tal como suelo ver la Jerusalén celestial. Mientras miraba dentro de la iglesia, vi salir muchas más cosas de este cuadro, pero ya no me acuerdo cómo iban seguidas, ni tampoco recuerdo ahora de qué forma se les mostró a los Reyes Magos que el niño había nacido en Judea. A esa misma hora, el tercer rey, que vivía más alejado, vio en su patria el mismo cuadro. Los Reyes Magos al verlo se llevaron una alegría indecible. Reunieron enseguida tesoros y regalos y formaron su caravana. Tardaron unos días en reunirse los tres. En los últimos días antes del nacimiento de Cristo yo venía observando gran actividad y que veían toda clase de visiones en su torre estrellera. Qué misericordia la de Dios con estos paganos. ¿Sabes tú de dónde venía la profecía de los reyes? Ahora te contaré cosas de aquella época, pero solo un ratito porque en este momento ya no lo tengo todo presente. Los antepasados de los reyes magos. 500 años antes de Cristo ya vivían antepasados de los reyes magos, de los que estos descienden de padre a hijo en pura línea ininterrumpida. Elías vivió en el año 800 antes de Cristo. Los patriarcas de la estirpe eran más ricos y poderosos que ellos, pues todos sus bienes estaban reunidos y su patrimonio no se había repartido tanto. Por entonces vivían en ciudades que eran solo de tiendas, salvo el de Oriente del Mar Caspio, cuya ciudad tiene fundamentos de piedra y los techos de lona están puestos encima, pues viven junto al mar que se sale a menudo. Aquí en la montaña estoy tan alta que veo un mar a mi derecha y otro a la izquierda. Se ve como en el interior de un agujero negro. Estos jefes de clanes ya eran entonces servidores de las estrellas, pero usaban un culto malísimo, pues sacrificaban viejos y mutilados y también descuartizaban niños. Lo más cruel era que ponían a los niños con trajecitos blancos en la caldera y los cocían vivos. Pero finalmente mejoró todo esto y Dios les predijo con mucha anticipación a estos ciegos paganos el nacimiento del Salvador. Por aquel entonces tres hijas de estos reyes tribales que eran expertas en astrología recibieron simultáneamente espíritu profético y tuvieron al mismo tiempo la visión de que se alzaría una estrella de Jacob y que una doncella concebiría sin nombre al Salvador. Estas doncellas llevaban largos mantos y fueron por todo el país predicando que mejoraran de vida y anunciando que llegaría un tiempo en el que el mensajero del Salvador vendría a ellos y les traería el legítimo culto a Dios. También predijeron muchas otras cosas relativas incluso a nuestros tiempos y otros aún más lejanos. En consecuencia, los padres de estas tres doncellas construyeron enseguida un templo a la futura Madre de Dios al sur del mar donde se juntaban sus tres reinos, y la ofrecieron sacrificios que en parte fueron de la forma cruel que antes he dicho. Pero la predicción de las tres doncellas contenía algo concreto acerca de una constelación y sus distintas modificaciones. Y desde entonces empezaron a observarla desde una colina cercana al templo de la futura Madre de Dios. Se fijaban en todo y según sus observaciones cambiaban su templo, sus adornos y el culto. El techo de lona del templo a veces lo ponían azul, otras rojo y otras amarillo o de otros colores. Lo que me pareció maravilloso es que por esa época pasaron su día festivo semanal al Sabbat. Antes era el jueves, que tampoco sé cómo se llamaba. Precisiones cronológicas parciales sobre el nacimiento de Cristo. En esa misma Navidad, la narradora había visto muchas cosas para determinar con mayor aproximación el nacimiento de Cristo, pero su enfermedad y los estorbos de las visitas del día siguiente que era la fiesta de la santa de su nombre, Santa Catalina, la hicieron olvidar muchas de estas cosas. Sin embargo, poco después, por la tarde, repitió en éxtasis los siguientes residuos de aquellas visiones. Hay que tener en cuenta que Ana Catalina veía siempre todas estas precisiones temporales en números romanos escritos con letras, que a menudo lee con dificultades. Sin embargo, es necesario aclarar que la mayoría de las veces recitaba varias veces la serie de letras, una detrás de otra, o las indicaba con los dedos. Hoy dijo también los números de este modo. Esto puedes leerlo tú. Mira solo lo que está aquí. Cristo nació cuando aún no estaba completo el año 3997 del mundo. Estos cuatro años incompletos hasta fines del año 4000 se olvidaron después completamente y luego empezaron cuatro años más tarde en nuestra cuenta de años actual. La consecuencia es que Cristo nació casi ocho años antes de nuestras cuentas. Uno de los cónsules de Roma era entonces Léntulo, antepasado del santo sacerdote mártir Moisés, cuya reliquia tengo aquí conmigo y que vivió en la época de San Cipriano. De él procedía también aquel Léntulo de Roma que fue allí amigo de San Pedro. Cristo nació el año 45 del emperador Augusto. Por lo demás, Herodes reinó 40 años hasta su muerte. Fue independiente siete años, pero ejerció muchas crueldades y atormentó mucho al país. Murió aproximadamente el sexto año de la vida de Jesús. Me parece que su muerte se mantuvo en secreto una temporada. Murió cruelmente y en sus últimos tiempos todavía causó asesinatos y desgracias. Lo vi arrastrarse por una gran sala acolchada con almohadones con un venablo con el que quería pinchar a quienes se le acercaban. Jesús nació aproximadamente en el trigésimo cuarto año de su reinado. Herodes mandó construir el templo dos años antes que ingresara en él la Santísima Virgen. Justo 17 años antes del nacimiento de Cristo. No fue construido de nuevo, sino únicamente embellecido y modificado aquí y allá. La huida de cuando Jesús tenía nueve meses y el asesinato de los niños inocentes ocurrió en su segundo año de vida. La narradora mencionó además muchas relaciones, comitivas y viajes de la vida de Herodes que demostraban la claridad con la que veía todo, pero era imposible recoger y ordenar aquella masa de datos, balbuceados en parte. El nacimiento de Cristo ocurrió un año que los judíos contaban trece meses, una corrección parecida a nuestro año bisiesto. Me parece también que he olvidado por qué los judíos tenían dos veces al año Meses de 21 y 22 días. Y sobre ello oigo algo de días festivos, pero el conjunto solo lo recuerdo muy confusamente. También vi que modificaron varias veces su calendario. Fue a la salida de un cautiverio cuando también estaban reconstruyendo el templo. He visto al hombre que cambió el calendario y he sabido su nombre. En este momento reflexionó. Y dijo con jocosa impaciencia en su forma de hablar: Ya no sé cómo se llama ese tío. Creo que Cristo nació en el mes de Casleu, justo un mes antes de cuando lo celebra la iglesia, lo que se debe a que en algún cambio de calendario se omitieron por completo algunas épocas y días. Lo he visto muy bien, pero no puedo repetirlo ordenadamente. La adoración de los pastores Los tres mayorales de los pastores van de su colina a adorar al Niño Jesús recién nacido y le presentan sus regalos. Domingo 25 de noviembre por la mañana. Al amanecer después del nacimiento de Cristo, los tres mayorales de los pastores fueron de su colina a la cueva del pesebre. Los regalos que previamente habían recogido Consistían en animalitos que tenían cierto parecido con los corzos, pero si eran cabritillos tenían un aspecto muy distinto a los de aquí, pues tenían el cuello largo, los ojos claros y muy bonitos, y eran muy finos y veloces. Los pastores los llevaban a su lado o tras de sí, atados con cordeles largos y finos. Además, los pastores llevaban manojos de aves colgando del hombro y grandes aves vivas debajo del brazo. Cuando llamaron tímidamente a la cueva del pesebre, San José salió a recibirlos cordialmente. Ellos le dijeron lo que les había anunciado esa noche el ángel y que venían a adorar al niño de la promesa y a regalarle sus pobres dones. José aceptó sus regalos con humilde gratitud e hizo que llevaran los animales a la cueva cuya entrada estaba junto a la puerta sur de la cueva del pesebre, a donde los acompañó. Luego llevó a los tres mayorales a ver a la Santísima Virgen, que estaba junto al pesebre sentada en el suelo encima de una manta con el niño Jesús en el regazo. Los pastores, con sus callados en la mano, se hincaron de rodillas humildemente delante de Jesús. Lloraban de alegría y permanecieron mucho rato con gran dulzura y sin palabras. Luego cantaron el himno de alabanza que los ángeles habían cantado esa noche, y un salmo que he olvidado. Cuando quisieron despedirse, la Santísima Virgen les puso uno tras otro el Niño Jesús en brazos. Se lo devolvieron con lágrimas y abandonaron la cueva. Actividad caritativa de la mística. Hace la quinta voz de un canto de los pastores, dones y cantos de los pastores. Domingo 25 de noviembre al anochecer. La narradora tuvo todo el día de hoy grandes padecimientos corporales y espirituales y al anochecer apenas dormía. Fue arrobada enseguida a la tierra prometida. Como este año contemplaba el primer año de predicación de Cristo y concretamente el ayuno de cuarenta días, dijo puerilmente maravillada Qué emocionante es esto. Por un lado veo aquí a Jesús con treinta años, tentado y ayunado en la cueva del desierto, y por otro lado lo veo recién nacido en la cueva del pesebre, adorado por los pastores de la torre. Tras estas palabras se levantó del lecho con sorprendente rapidez, fue apresuradamente a la puerta abierta de su cuarto y gritó, ebria de alegría, a los amigos que se encontraban en el gabinete contiguo. Venid. Deprisa, deprisa, a adorar al niño que está conmigo. Enseguida volvió deprisa al lecho y empezó a cantar con voz clara e indeciblemente conmovedora el Magnificat, el Gloria y algunos himnos desconocidos, sencillos, profundos y en parte rimados. De uno de ellos hizo la quinta voz. Estaba inmensamente alegre y emocionada, y al día siguiente contó. Ayer por la tarde llegaron con regalos a la cueva del pesebre varios pastores y pastoras y también algunos niños de la Torre de los Pastores, que está a cuatro horas de la cueva del pesebre. Traían pájaros, huevo, miel, telas de varios colores, madejitas que parecían de seda natural y mazos de una planta en forma de caña que tiene hojas grandes y las espigas llenas de granos gruesos. Después que le dieron los regalos a San José, se acercaron humildemente al pesebre junto al que estaba sentada la Santísima Virgen. La saludaron y luego arrodillados en torno al pesebre cantaron salmos muy tiernos, el gloria y algunos versos cortos. Cantan a varias voces y yo cantaba con ellos. Canté la quinta voz de uno de los cantos. Todavía recuerdo aproximadamente las palabras Oh niñito, qué rosado eres. Que vienes como un heraldo. Cuando los pastores se despidieron, se inclinaron sobre el pesebre como si besaran al niño Jesús. Los tres mayorales ayudan a San José. Las esenias prestan servicios a la Santísima Virgen. Lunes 26 de noviembre. Hoy he visto que los tres mayorales vinieron uno tras otro a la cueva a echar una mano a San José para lo que necesitara para instalarse más cómodamente en la cueva del pesebre. En las cuevas contiguas y en los alrededores. Varias mujeres piadosas prestaban servicios a la Santísima Virgen. Eran esenias que vivían no lejos de la cueva del pesebre. Si uno va hacia oriente contorneando la colina para ir a la hondonada del valle, en la quebrada del cerro hay una serie de pequeñas celdas en la roca que están un poco altas, unas junto a otras las esenias tenían huertecillos cerca de sus viviendas y enseñaban a los niños de su secta las había llamado San José que ya las conocía desde su juventud pues cuando se escondía de sus hermanos en la cueva del pesebre iba muchas veces a visitarlas junto a la pared de roca las esenias venían una tras otra a traerle a la santísima virgen pequeños recados y atillos de leña y cocinaban y lavaban para la sagrada familia el burro se conmueve ante el Niño Jesús. La criada de Ana viene desde Nazaret a ver a María. Martes 27 de noviembre. Hoy vi un cuadro conmovedor en la cueva del pesebre, pues José y María estaban de pie ante el pesebre, muy recogidos mirando al Niño Jesús, cuando de repente el burro se puso de rodillas y apretó completamente la cabeza contra el suelo. María y José lloraban. Por la tarde llegó un envío de la Madre Santa Ana. Llegaron de Nazaret un criado de edad avanzada y la criada de Ana, una viuda emparentada con ella, que traían toda clase de cositas que María necesitaba y que se emocionaron extraordinariamente al ver al niñito. El viejo criado lloró de alegría y enseguida se puso en camino para llevarle noticias a Ana. La criada se quedó con la Santísima Virgen. La Santísima Virgen se esconde de los informadores de Herodes, estado actual de Belén, una violencia de Herodes, miércoles 28 de noviembre. Hoy vi que la Santísima Virgen con el Niño Jesús y la criada abandonaron durante unas horas la cueva del pesebre, saliendo por la puerta y doblando a la derecha debajo del porche, se escondieron a los pocos pasos en la cueva lateral donde al nacer Cristo brotó una fuente que José encauzó. En esa cueva permanecieron cuatro horas y más adelante dos días. Al amanecer José ya les había preparado allí algunas comodidades. Se metieron allí por un aviso interior, pues hoy vinieron a la cueva del pesebre unos hombres de Belén, creo que informadores de Herodes pues a causa de las conversaciones de los pastores se había extendido el rumor de que aquí había ocurrido un milagro con un niño. Estos hombres se encontraron a San José cuando iba al encuentro de los pastores delante de la cueva del pesebre. Intercambiaron con él unas palabras, pero en cuanto vieron su pobreza y sencillez, lo dejaron con una elegante sonrisa de desprecio. La Santísima Virgen se quedó aproximadamente cuatro horas con el niño Jesús en la cueva lateral, y luego volvió al pesebre. La cueva del pesebre está verdaderamente muy cómoda y tranquila. Aquí no viene nadie de Belén y solo pasan por aquí los pastores. En Belén nadie se preocupa de lo que pasa en las afueras, pues allí con tanto forastero hay mucha gente y muchas aglomeraciones. En Belén se compra y se sacrifica mucho ganado, porque muchos de los presentes pagan sus tributos con ganado también hay muchos paganos que sirven de criados. Esta tarde la narradora dijo de repente en sueños. Herodes ha mandado asesinar a un hombre piadoso que tenía un cargo preeminente en el templo. Lo mandó llamar muy amistosamente a que viniera a verle a Jericó y lo hizo asesinar por el camino. Se había enfrentado a las pretensiones de Herodes sobre el templo. Naturalmente acusaron del crimen a Herodes, pero él consiguió aún más poder en el templo. Ana Catalina afirmó además que Herodes había colocado en altos cargos del templo a sus dos hijos ilegítimos, que eran saduceos, a través de los cuales se enteraba de todo lo que pasaba en el templo. El propietario del último albergue de Belén visita a la Sagrada Familia. Se expanden los rumores de la aparición del ángel a los pastores. Jueves 29 de noviembre. Esta mañana temprano, el amistoso patrón del último albergue donde la Sagrada Familia pasó la noche del 22 al 23 de noviembre ha enviado un criado con regalos a la cueva del pesebre. Y luego, durante el día, él mismo vino a honrarlo. La aparición del ángel a los pastores a la hora en que nació Jesús. Ha hecho que todas las buenas gentes del valle hablen del maravilloso niño de la promesa. Y ahora esta buena gente viene aquí a adorar al niño que alojaron sin saberlo. Mucha buena gente que va al Sabbat visita al niño Jesús y también la señora del albergue del 20 de noviembre. Un pariente de Jesús visita a la Sagrada Familia. José le empeña la borriquilla. La Sagrada Familia celebra el Sabbat en la cueva del pesebre, preparativos para la comida de la circuncisión, cosas acerca de una especie de caña. Viernes 30 de noviembre. Hoy vinieron pastores y otras buenas gentes a la cueva del pesebre y veneraron al niño muy emocionados. Venían en trajes de fiesta porque iban a Belén a celebrar el Sabbat. Vi también entre ellos a la buena mujer del rudo pastor que dio albergue a la Sagrada Familia el 20 de noviembre. Desde su vivienda hubiera podido ir directamente al Sabbat a Jerusalén, pero ha dado el rodeo por Belén para venerar al santo niño y sus amables padres. La buena mujer se sentía completamente feliz de haberles demostrado su amor. Hoy después de mediodía vi que los parientes de San José, en cuya vivienda la Sagrada Familia pasó la noche del 22 de noviembre, vinieron a la cueva del Pesebre a saludar al niño. Era padre de aquel Jonadab que en la crucifixión llevó un paño a Jesús para que cubriera su desnudez. Oyó hablar al posadero de su pueblo del viaje de José y del milagro del nacimiento del niño, y puesto que venía a Belén al Sabbat, se llegó aquí para agasajarlo. Saludó a María y al Niño Jesús. José estuvo muy amistoso con él, pero no aceptó nada suyo, sino que solamente le empeñó la borriquilla que iba suelta, a condición de poder rescatarla si le devolvía el dinero. José necesitaba dinero para costear los gastos de los regalos y de la comida de la fiesta de la circuncisión. Cuando yo meditaba lo de empeñar la borriquilla para pagar la comida de la circuncisión, y que el domingo 2 de septiembre, que sería la circuncisión del niño, se leería el Evangelio del Domingo de Ramos, que cuenta la entrada de Jesús en Jerusalén montando un borrico. Vi el siguiente cuadro, pero ya no sé dónde lo vi ni tampoco sé explicar ya su significado. Debajo de una palmera vi dos ángeles en pie que sostenían unas tablas. En una estaban representados toda clase de instrumentos de martirio y en el centro una columna que tenía encima un mortero con dos asas. En la otra había letras que creo que eran cifras, años y cuentas de tiempos de la iglesia. Encima de la palmera una doncella estaba arrodillada como si hubiera crecido del tallo. La ropa le flotaba en torno y sobre su cabeza sin velo llevaba anudado el manto flotante como para formar una capucha. La doncella tenía en sus manos bajo su pecho un recipiente de la forma del cáliz de la última cena, del que salía flotando un refulgente niño pequeño. A continuación vi a Dios Padre entre nubes en la forma en que se me aparece habitualmente, quien se acercó a la palmera, arrancó de ella una pesada rama en forma de cruz y se la tendió al niño. Enseguida vi al niño como sujeto a esta cruz de palma y que la doncella le entregaba la rama al padre con el niño crucificado en ella, mientras con la otra mano sostenía el cáliz vacío, que ahora me parecía su propio corazón corporal. Cuando quise leer las palabras de la tabla que estaba bajo la palmera, me despertaron por necesidad. No sé si este cuadro lo vi en la cueva del pesebre o en otro lugar. Cuando José terminó el negocio y toda esta gente se fue a la sinagoga de Belén. Preparó en la cueva del presebre la lámpara de sabat de siete mechas. Las encendió y puso debajo una mesita con un mantel rojo y blanco en la que estaban los rollos de oración. Celebró el sabat bajo la lámpara recitando oraciones con la Santísima Virgen y la Criada. Dos pastores estaban un poco más atrás, en la entrada de la cueva. Las esenias también habían venido y después prepararon la cena. Hoy, antes del sabat, las esenias y la criada ya habían preparado algunos platos. Pusieron a asar en las brasas un asador con las aves, una vez desplumadas y destripadas, e iban rebozándolas una tras otra debajo del asado, en una especie de harina que se hace machacando los granos de las espigas que crecían en una planta de corteza gruesa. Esta planta solo crece silvestre en la solana de algunos lugares húmedos y pantanosos de este país, pero en muchos otros lugares la cultivan. Cerca de Belén y de Hebrón hay mucha silvestre, pero por Nazaret no la he visto. A José se le habían traído los pastores de la torre. Con los granos cocinaban un puré espeso, blanco y brillante, y con esta harina también hicieron tortas. Me fijé que debajo del hogar había agujeros calientes y limpios donde asaban los pasteles y los pájaros. De las abundantes provisiones que los pastores regalaron a José, la Sagrada Familia utilizó muy pocas y la mayoría fue para regalarlas, agasajar a otros y dar a los pobres. Mañana por la tarde se distribuirán bien en la comida de la fiesta de la circuncisión. Preparación de la fiesta de la circuncisión de Jesús. José va a buscar a los sacerdotes de Belén, instrumentos para este sagrado acto. Instalaciones en la Cueva del Pesebre. Comida al concluir el Sabbat. Domingo PRIMERO de diciembre. Hoy después de mediodía llegaron a la cueva del pesebre algunos que venían del Sabbat, y por la tarde vi que las esenias y la criada de María preparaban comida bajo una choza de enramadas delante de la entrada de la cueva. Varios días atrás, José había empezado a levantar esta cabañuela con los pastores y también había despejado la celda que se había preparado para él a la entrada de la cueva. Cubrió el suelo de mantas y dentro de su pobreza lo adornó todo para la fiesta. Lo arregló todo antes que empezara el sabbat, ya que al amanecer de mañana sería el octavo día después del nacimiento de Cristo y según el mandamiento de la ley de Dios había que circuncidarlo. Al anochecer, José fue a Belén y volvió con tres sacerdotes: un hombre de edad y una mujer que parecía ser una especie de enfermera o cuidadora para estos actos religiosos, que traía consigo el asiento de costumbre y una gruesa placa de piedra octogonal con todo lo necesario. Depositaron estos objetos en las esteras extendidas en el suelo a la entrada de la cueva, en el lugar donde iba a ser la ceremonia no lejos de la bóveda del pesebre entre el fogón y lo que José había despejado. El asiento que traía era un cajón que al sacarlo formaba una especie de diván con el respaldo a un lado. Estaba forrada de rojo y era más adecuado para tumbarse que para sentarse a nuestra manera. La piedra octogonal tenía dos pies de diámetro y en su centro había un hoyo octogonal con tapa metálica en compartimentos separados un cuchillo de piedra y tres cajitas. Pusieron esta piedra al lado de la silla, sobre un taburete de tres patas, que hasta ahora siempre había estado tapado con una colcha en el lugar donde nació Nuestro Señor, en la cueva del Pesebre. Tras estos arreglos, los sacerdotes saludaron a la Santísima Virgen y al Niño Jesús. Hablaron cordialmente con ella y también tomaron conmovidos a Jesús en brazos. Luego se celebró la comida en la choza de ramas de delante de la puerta y, como siempre ocurre en estas ocasiones, un montón de pobres que habían seguido a los sacerdotes rodearon la mesa y recibieron a lo largo de la comida los dones de José y de los sacerdotes, con lo que pronto estuvo todo repartido. Vi ponerse el sol. Su disco era más grande que aquí entre nosotros y cuando ya estaba completamente hundido. Vi que entraba sol por la puerta abierta de la cueva del pesebre. La circuncisión de Cristo, el nombre de Jesús. Domingo 2 de diciembre. Ana Catalina no mencionó si los sacerdotes se fueron a la ciudad después de la comida de ayer y luego volvieron por la mañana y también olvidó precisar si durmieron en la cueva del pesebre o en las cercanías. Solamente dijo. Había lámparas encendidas en la cueva y vi que por la noche todavía rezaron y cantaron mucho. La circuncisión se hizo al romper el día ocho días después del nacimiento del Señor. La Santísima Virgen estaba atribulada y desasosegada. Ella misma había preparado los pañitos para recoger la sangre y vendar al niño y los tenía guardados en los pliegues de la pechera de su vestido. Entre oraciones y ceremonias, los sacerdotes cubrieron la piedra octogonal con un tapete rojo y encima otro blanco. Y cuando un sacerdote se puso en la silla, más reclinado que sentado, la Santísima Virgen, que estaba velada y tenía al niño Jesús en brazos en la parte de atrás de la cueva, se lo pasó a la criada, así como los pañitos y las vendas. San José lo recibió de la criada y lo pasó a la cuidadora que había venido con los sacerdotes. Y esta puso al niño Jesús, tapado con un velo, sobre el mantel de la piedra octogonal. Aún rezando un poco más, y luego la cuidadora destapó al niño y lo puso en el regazo del sacerdote que estaba reclinado. San José se inclinó por encima de los hombros de los sacerdotes para sostenerle el tronco al niño. Dos sacerdotes se arrodillaron a la derecha e izquierda, sujetando cada uno un pie del niño. El que realizaba la ceremonia se arrodilló delante de él. Habían quitado la tapa de la piedra octogonal y tenían a mano las tres cajitas de ungüento y el agua vulneraria. El mango y la hoja del cuchillo eran de piedra. El mango era liso y castaño y tenía una ranura donde iba encajada la hoja, que era del color amarillento de la seda bruta y no me pareció muy afilada. Hicieron el corte con la punta ganchuda del cuchillo, que abierto tendría de largo por lo menos un palmo. El sacerdote hirió también al niño con la afilada uña de su dedo. Chupó la herida y la roció con agua vulneriana y un calmante de las cajitas. Puso lo que había cortado entre dos plaquitas redondas y brillantes de color castaño rojizo que estaban un poco ahondadas en el centro. Era como la cajita muy plana de una materia preciosa que entregaron a la Santísima Virgen. Entonces dieron el niño a la cuidadora que lo vendó y fajó de nuevo en sus pañales. El niño había estado fajado en blanco y rojo hasta los bracitos, pero ahora le envolvieron también los bracitos, y el velo que le tapaba la cabecita se lo pusieron en torno a la cabeza como una vaina. Así tapado lo volvieron a poner en la piedra octogonal revestida, y aún rezaron más sobre él. Aunque yo sabía que el ángel había dicho a San José que el niño debía llamarse Jesús, recuerdo, sin embargo, que en el primer momento el sacerdote no aprobó este nombre y por eso rezaba. Entonces vi que un ángel reluciente se apareció ante el sacerdote y le puso delante el nombre de Jesús en un letrero como el de la cruz. No sé si este u otro sacerdote vieron al ángel como yo pero se estremeció mucho y escribió este nombre en un pergamino por inspiración divina. El niño Jesús lloraba muy alto después de la ceremonia sagrada y entonces vi que San José lo quitó de allí y se lo puso en brazos a la Santísima Virgen que estaba de pie en la parte de atrás de la cueva con las dos mujeres. Ella lo recibió entre lágrimas, se retiró al rincón del pesebre, se bajó el velo y tranquilizó al lloroso niño Jesús dándole el pecho. José también le dio los pañitos manchados de sangre con que la cuidadora había protegido los vasos que sangraban. Todavía rezaron y cantaron. Las lámparas seguían encendidas y entonces amaneció. Después de un rato la Santísima Virgen salió con el niño y lo depositó en la piedra octogonal los sacerdotes tendieron hacia ella sus manos en cruz por encima del niño, tras lo cual la Santísima Virgen se retiró llevándoselo. Antes de irse con sus utensilios, los sacerdotes todavía tomaron un bocado de la enramada con José y un par de pastores que estaban en la entrada de la cueva. He sabido que todos los que estuvieron en este acto sagrado eran buena gente y que más tarde los sacerdotes fueron iluminados y llegaron a la salvación. Durante toda la mañana estuvieron repartiendo generosamente a los pobres que llegaban a la puerta. Durante la ceremonia el asno estuvo atado en el fondo de la cueva. Mendigos impertinentes en la cueva Hoy pasó delante de la cueva una cuantiosa chusma de sucios mendigos de color castaño que venían del Valle de los Pastores. Parecía que iban a Jerusalén a una fiesta. Pidieron con mucha violencia y como las dádivas de José no les bastaban, maldijeron e insultaron ferozmente junto a la cueva. No sé quiénes serían, pero me eran muy antipáticos. Durante el día de hoy volvió otra vez la cuidadora a ver a la Santísima Virgen que volvió a vendar al Niño Jesús. La noche siguiente vi muchas veces que el niño lloraba mucho, inquieto de dolor. María y José lo tenían en brazos alternativamente y para consolarlo lo paseaban alrededor de la gruta. Isabel viene al pesebre. Lunes 3 de diciembre. Al anochecer de hoy ha llegado Isabel a la cueva del pesebre. Venía desde Juta montada en un burro que llevaba un viejo criado. José la recibió afectuosamente. Y la alegría de Isabel y de María cuando se abrazaron fue inmensamente grande. Entre lágrimas, Isabel apretó al niño Jesús contra su corazón. El soporte de la cuna del niño Jesús. A Isabel la prepararon un lecho junto al lugar donde había nacido el niño Jesús. Delante de este sitio está ahora a veces un armazón alto, como un caballete de aserrar en el que descansa el cajoncito en el que muchas veces ponen al niño mientras ellas están de pie alrededor rezando y acariciándole. Este armazón tiene que haber sido una cosa muy corriente para niños, pues en casa de Ana, la madre de María, ya había visto yo descansar a la niña María en un armazón parecido. Isabel y María conversan con dulce intimidad. Confidencias entre la Santísima Virgen e Isabel. La Santísima Virgen le comunica sus dolores y gozos. Se esconden a causa de nuevas visitas. Martes 4 de diciembre. Anoche y todo el día de hoy vi a María e Isabel sentadas juntas en dulces conversaciones. Yo sentía también que estaba con ellas y escuché todas sus conversaciones con íntima alegría. La Santísima Virgen le contó todo lo que le había pasado hasta ahora. Mientras contaba la búsqueda de alojamiento en Belén, Isabel lloraba de todo corazón. También le contó muchas cosas referentes al nacimiento del Niño Jesús, y todavía me acuerdo de algo. Dijo que en el momento de la Anunciación su espíritu estuvo ausente diez minutos con la sensación de que su corazón se desdoblaba mientras se llenaba de dicha indecible. En el momento del nacimiento se llenó de una ansia infinita y se quedó arrobada de rodillas, sintiendo que los ángeles la llevaban. Entonces sintió como si su corazón se desgarrara y se le separara a la mitad. Así estuvo diez minutos inconsciente y luego le quedó una sensación de gran vacío interior y una ansia grande de la felicidad infinita que antes siempre había encontrado dentro de sí y que ahora estaba fuera de ella. Entonces divisó delante un resplandor, como si en él creciera la figura de su hijo ante sus ojos. Lo vio moverse y lo oyó llorar. Volvió en sí, lo levantó de la colcha y se lo puso al pecho, pues al principio, como estaba en sueños, no se atrevía a tocar al niño rodeado de tanta luz. También le dijo que no se dio cuenta cuándo se separó el niño de ella. Isabel le dijo Tú has dado a luz con mayores gracias que las demás mujeres. El nacimiento de Juan también estuvo lleno de dulzura, pero fue muy distinto que el tuyo. Esto es lo que recuerdo de sus conversaciones. Hoy todavía había gente de toda clase que visitaba a la Santísima Virgen y al Niño Jesús. Y también vi todavía varias veces aquella chusma maleducada que pasó por delante de la puerta. Pedían apostrofando, maldiciendo e insultando, y José ya no les dio más limosnas. Por la tarde María se volvió a esconder con Isabel y el niño Jesús en la cueva lateral, junto al pesebre. Pienso que se quedaron allí toda la noche. Esto ocurría porque desde Belén venía al pesebre a curiosear. Toda clase de gente importante y María no quería dejarse ver por ellos. Pesebre. Hoy vi que la Santísima Virgen salió de la cueva del pesebre con el Niño Jesús y entró en otra cueva situada a la derecha. La entrada era muy estrecha. Catorce escalones inclinados bajaban hasta un pequeño zaguán y luego a una bóveda más espaciosa que la cueva del pesebre. El espacio semicircular al lado de la entrada lo había separado José con una colcha colgante, con lo que separó un espacio rectangular. La luz no entraba desde arriba, sino a través de unos agujeros laterales que perforaban profundamente la roca. Los últimos días un anciano sacó de esta cueva mucha paja, leña y haces de cañas como los que José usaba para la lumbre. El que prestó este servicio era pastor. La cueva era más luminosa y espaciosa que la del pesebre. El burro no estaba aquí. Vi al niño Jesús tumbado en una hondonada ahuecada. En los últimos días he visto a María mostrar varias veces a algunos visitantes aislados su niño cubierto con un velo y completamente desnudo salvo la faja en torno al cuerpo. Otras veces lo he vuelto a ver completamente fajado. La cuidadora que lo vendó le visitaba muchas veces y María compartía generosamente con ella los regalos de los visitantes, que la cuidadora redistribuía en Belén a los necesitados.